Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica un espacio en donde abordamos la actualidad y la realidad de la Iglesia y de la sociedad todo desde una perspectiva católica. Hoy tenemos un tema por demás interesante en el capítulo 4 y en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Uh, encontramos una invitación o un reto. Padres todo aquello que has aprendido, todo aquello que has escuchado, transmítelo a tus hijos, cuando estés en casa, cuando estés fuera de tu casa, a tiempo y a destiempo. Hoy hablaremos acerca de la importancia de la educación de los padres. Y para esto tenemos dos invitados que nos acompañan desde España. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a Carmen Corominas. Carmen, una gran alegría tenerte en perspectiva católica. Muchísimas gracias, Omar. Un saludo a todos. No, pues bienvenida, y también tenemos desde España también a José María Corominas. José María, qué gran alegría tenerte en perspectiva católica. Muchas gracias, Omar. Para nosotros es una gran alegría siempre estar y colaborar con EWTN en, en temas tan importantes como, como el que acabas de mencionar. Así es, y, y vamos a entrar de, de lleno, ¿verdad? A, a lo que nos reúne, a lo que nos convoca hoy en este día. Quiero comenzar contigo, Carmen. Uh, en algunas partes de, del mundo, no sé si en España sucede, aquí en Estados Unidos no sucede, a, sucede lo siguiente. Cuando uno eh, va a ser padre por primera vez, uno llega a, a la primera cita con el médico y bueno, pues uno va acompañando a su esposa. Y en esta primera cita, pues aparte de las felicitaciones y todo esto, a uno le entregan un libro y el libro se llama ¿Qué es? esperar cuando estás esperando. Y es un libro de consejos prácticos para los que por primera vez van a ser padres. Uh, honestamente, pues hay muchos que no leemos el libro y hay otros que sí lo leemos. Y, y esto me lleva a la reflexión de Carmen, la importancia de entender que tiene uno que estar en una constante educación y una constante formación en la vida dentro del matrimonio. Absolutamente. Bueno, y es una suerte encontrarte con un, con un médico que te da el libro por lo menos. Porque si por lo menos te has de pensar y te hace de decir, "Hombre, me la ha dado para que lo lea, ¿no?" Pero es verdad, o sea, no los peque son pequeñitos, no piensa que puede hacerlo porque es fácil, porque es pequeño, porque soy su papá, soy su mamá, y luego los años pasan y te das cuenta que hay muchas lagunas. Entonces, desaprovechar los primeros años de los hijos, que es cuando son más mmm, sensibles a aprender, a interiorizar, a hacer suyos, a amar todo aquello que nosotros le podemos dar, es, 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 es una pena, es una pena, es verdad, o sea, pero para eso hay que formarse, hay que formarse. Yo digo siempre, pongo ejemplo, porque cuando doy, hay conferencias que doy a, a, a papás que se van a casar. Y les digo, vamos a ver, no utilizar todo lo que hoy en día, que se sabe muchísimo sobre temas de educación, es igual que si tú dices, yo tuve cataratas, Omar, y, y evidentemente me operé de cataratas y ahora veo perfecto, veo mejor todavía, o sea, mejorado, ¿no? Y eso es como decir, ah, no, 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 me tengo cataratas, pues yo lo de toda la vida, pues, como, pues a ver qué pasa, pues me quedaría ciega y cabría con un bastón. Esto es igual, no utilizar todas las herramientas y todos lo los conocimientos que hay hoy en día sobre temas de educación es, es que es, es, no, no se entiende. No se entiende, pero no se entiende. pero sucede. Y, y José María, quiero, quiero retomar este punto que está siendo muy importante Carmen. Cuando una persona, cuando unos jóvenes deciden que se van a casar, pues tienen que hacer un proceso de formación, tienen que, ¿verdad?, hacer un montón de requisitos y, y, y dentro de toda esta formación, a veces pasa por alto o no nos damos cuenta que el matrimonio, la vida de pareja es un constante crecimiento, ¿no? Se llega al matrimonio con la ilusión, pues me voy a casar porque la amo, me voy a casar porque lo amo, vamos a tener hijos, vamos a tener una casa bonita, vamos a ser muy felices. Y no pensamos que el matrimonio y la vida de familia también es una constante formación. Totalmente. De hecho, de, de, de hecho eh, tú has comentado que cuando vas a tener el primer hijo o te anuncian que estás embarazado o embarazada eh, es cuando te dan el libro. Yo creo que el libro te lo, de, te lo deberían de estar dando desde el momento que tú naces, con el ejemplo de tus padres. La gran tragedia por la cual hoy hay muchos jóvenes que no se casan, es porque no tienen el concepto de la familia, no tienen el proyecto de vida de tener hijos, de un matrimonio, y no lo ven dentro de todos sus esquemas. Para mí, eh, tienen que empezar los padres, cuando son pequeñitos, a formar a sus hijos en el amor, por supuesto, de Dios, en el amor de la iglesia, en el amor a la familia, en el amor a la vida para que cuando esos chicos lleguen a la adolescencia, lleguen a la madurez, vean con alegría la responsabilidad de formar una familia. Hoy en día la juventud tiene miedo a comprometerse. Los hijos dan miedo a comprometerse cuando son la alegría y el camino de la felicidad, cuando son la alegría y el camino de la santidad. Entonces, yo creo que los padres cuando ven niños pequeños que se den cuenta que están formando formadores y que serán los que, se, los que seguirán colaborando con Dios en, en, en la construcción del reino y en la salvación de las almas. ¿no? Y, y Carmen, ¿qué pasa cuando alguien escucha lo que José María nos está diciendo, que dice, bueno, pues tienes que formar a tus hijos? ¿Y qué pasa con aquellos que ya son padres, que, que ya tienen esta responsabilidad y esta bendición, ¿verdad?, de, de, de tener una familia, pero que no fueron formados. Que dicen, bueno, pues es que a mí nadie me mostró el camino y yo me estoy tratando de figurar en la vida. ¿Qué hacer en estos casos y en estas, desafortunadamente, realidades muy de nuestro mundo posmoderno? El problema es que hay muchos papás que no se dan cuenta de esa importancia. Los, los grupos que tenemos nosotros de escuelas, a veces que me dicen, Carmen, pero porque ellos ven el cambio. Ellos aplican, les ayudamos a aplicar la teoría, lo que se sabe, todos los objetivos que te puedes poner de mejora con los hijos. Y ellos me dicen, yo voy luego y les digo a mis amigos, digo, porque yo veo a mis hijos. Yo veo el cambio que ha habido en mi familia, en que ahora incluso en el matrimonio nos queremos más, porque trabajas muchos aspectos, ¿no? Lo, trabajas todo, como dices, no solamente se trabaja el, 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 a los, los hijos, ¿no? Sino que trabajas la generosidad, al final también los papás, o no gritar, también los papás, el, el hacer las cosas de otra manera, también los papás, ¿no? Y, y me dicen, y es que la gente no lo ve, Carmen, no lo ven y se asombran de que hay mucha gente que es que no lo ve. Entonces sí había la preocupación de transmitir a los papás que es la importancia de formarse como sea, pero formarse, de estudiar y de ponerse objetivos en el matrimonio, como matrimonio para quererse más. Nosotros incluso animamos a los papás para que se pongan objetivos para, para, para quererse más ellos. Entonces a lo mejor dicen, bueno, pues eh, hay un día a la semana que los dos nos vamos solos sin los hijos. Y les decimos que es porque nos queremos mucho y queremos estar los dos como matrimonio. Y eso también lo están viendo los hijos. Como decía José María, hay que enseñarles también a, a, a cómo se aman papá y mamá, porque ellos van a ser el futuro y van a tener un futuro matrimonio. Y como vean ellos cómo se aman papá y mamá, luego ellos amarán. ¿Es tan importante hacerlo bien? Es algo tan lindo lo que estás mencionando, Carmen, que vale la pena reenfatizarlo, ¿no? La importancia de vivir este testimonio y de reconocer, José María, que cuando estamos hablando de, de la educación de los padres, de la formación de los padres, incluye el, a, a la familia completa, incluye la, el aspecto completo. No estamos solo hablando que, que tienen que formar y educar a sus hijos para tener una carrera exitosa, para triunfar en la vida, pero también, por ejemplo, educarlos en la fe. Uh, habrá más de uno que a lo mejor piensa que esta hay una desconexión, ¿no? O sea, mi fe, pues la vivo el domingo, a lo mejor vamos a misa, o tenemos un bautizo, o, o tenemos una celebración, la confirmación, la primera comunión, pero el resto del tiempo la fe nada tiene que ver con la educación de la familia. E ¿Es esto correcto? Obviamente, eh, no, como tú bien estás, estás eh, induciendo. Eh, eh, si tú pretendes educar a tus hijos sin el pilar fundamental de la fe y de Dios, te va a ser muy difícil. O sea, tú educar en, en, en el amor, eh, educar en la sexualidad, educar en la generosidad, sin tener el, en el, educar en la vida, eh, en el concepto de la vida, sin tener el concepto de Dios, es imposible. Porque Dios... Te, 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 es el, el compás, es el que te da eh, lo que está bien y lo que está mal, el, el que te da sentido a todo lo que haces. Entonces, tú le hablas de sexualidad, por ejemplo, que es un tema que a la gente le preocupa, eh, eh, a, un, a un adolescente que no crea en Dios, es muy difícil. O sea, le tendrás que hablar de los problemas, le tendrás que hablar de las consecuencias, mientras si lo basas... En el concepto de Dios le hablas, le, le hablas de alegría, le hablas de proyecto, le hablas de felicidad, le hablas de futuro, le hablas de, de la salvación, eh, de, del sentido de la vida. No, Omar, es que tienes toda la razón. Eh, el, el concepto de Dios lo tienes que tener muy claro para poder educar bien a tus hijos. Inclusive no solo bien, sino que tú disfrutando y tú santificándote en la propia labor. De educar a tus hijos. Eh, por eso yo mm, muchas veces veo el, el ataque tan terrible que se da a la familia, el, el ataque tan terrible, el desprestigio de los padres. Es porque el malvado sabe que el ser humano solitario es vulnerable. Y entonces lo aíslas y destruyes a todo que lo protege, y lo que lo protege es la familia. Por lo tanto, la responsabilidad de los padres de ayudar a los hijos es fundamental, pero para eso se tiene que formar, como tú bien decías al comienzo y hay instrumentos eh, pues mi hermana puede hablar de los periodos sensitivas de los periodos sensitivos de los instintos guías que son que es sentido común o sea Dios no quiere que hagamos nada raro Dios quiere que nos movamos dentro de, de, del camino natural del ser seres humanos del ser hijos de Dios pero hay que saber hacerlo ¿eh? uno no nace eh, hoy mismo en una, en una charla que tenía con unos amigos eh, mencionaba el aquel que se tiene como 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 pupilo a sí mismo tiene a un eh, tonto como pupilo. Tú no te puedes aislar, tú necesitas ayuda, tú necesitas ayuda en la parroquia, tú necesitas ayuda en el colegio, tú necesitas ayuda en el sacerdote, en tus amigos, en la familia. Y la familia no solo es el papá, y la el, el, el papá y la mamá y los hijos, la familia son los abuelos. Los abuelos tienen un papel fundamental en la educación de los hijos, porque los abuelos consiguen transmitir cosas que los padres no consiguen transmitir y los abuelos que consiguen establecer confianzas con los nietos que los padres no consiguen transmitir. Entonces, aprender a enseñar no es solo en el momento que eres padre Apre aprender a, a enseñar aprender a educar en dentro de la familia es todo un proyecto de vida que yo te diría que comienza desde que naces hasta que falleces desde que naces por inercia de los padres y desde que falleces porque yo a mis hijos de broma y ya corto un poquito eh, yo a mis hijos de, 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 de broma les digo mira yo voy a estar ayudándoos, persiguiendo eh, aconsejando hasta el día que vosotros os muráis y ellos se ríen y me dicen no, no papá, será cuando tú te mueras digo no, no, cuando yo me muera me iré al cielo y seguiré ayudando y seguiré educando entonces son conceptos que yo creo que hay que tener claro para, pues, para poder, para poder eh, educar bien a los hijos por eso el tema que ha sacado hoy creo que es fundamental que sí. lo tengamos claros y que hay que aprender a, a educar a los hijos. Y que aunando a lo que dice José María, Carmen, vuelvo, vuelvo contigo. Muchas veces puede pensar el matrimonio, puede pensar los esposos, no estoy preparado, no tengo las capacidades, es que de pronto no tengo una, una, una carrera universitaria, no, no tengo las palabras para hacerlo, pero uh, José María nos acaba de describir de manera maravillosa, es que es una labor que, que Dios nos ha dado y que no estamos solos, que no podemos estar aislados. Entonces, Carmen, aquí la importancia de reconocer... Que ya desde el momento, ¿verdad?, en que, en que la familia es familia, pues ya tienes esta misión y Dios te va guiando, te va poniendo los medios y los recursos. Y también háblanos un poco de cuáles son las maneras concretas como la familia, la pareja, el matrimonio, puede empezar este proceso de formación y educación. Mira, yo empezaría a ponerte un ejemplo porque es muy sencillo, pero normalmente no lo piensas. Por eso necesitamos ayuda y tenemos que formarnos. Por ejemplo, en las escuelas nuestras yo siempre eh, pues propongo a los papás el que lean los, los evangelios, o sea, los propios evangelios, la vida de Jesús, pero no la adaptada a los niños, sino el, el propio evangelio. Y, y algunos papás lo han hecho. Y te puedo contar de una niña de cinco años que todos los días leían un poquito tres frases, dos frases del Evangelio con ella, que era la palabra de Dios, estaba allí, la vida de Jesús, y, y son capaces y pueden es una manera de amar la vida de Jesús. Entonces, hay que empezar desde pequeños, pero tienen que aprender, tienen que ir acompañados, como bien habéis dicho los dos. No puedes ir solo, igual que en tu fe tienes que acompañarte de, de la iglesia, de la parroquia, de un movimiento católico, pues de la misma manera tienes que acompañarte de alguien, de alguien que te ayude. Igual que, que el bebé cuando nace, tú vas al pediatra. El pediatra te ayuda. ¿Qué más importante que tu hijo? Que tu hijo para que crezca como hijo de Dios, para que ame su fe, para que sea una persona de valores. Mira, yo eh, tengo dos niños eh, que son de Ucrania, vienen de la guerra. Y los, mm, bueno, tienen un, el niño siete años y la niña ocho años. Y cuando llegaron... La niña mentía muchísimo, todo, o sea, eran constantemente mentiras, muchísimo. Pues fíjate que en nada fue en menos de un mes, en tres semanas, la niña dejó de mentir. Y pero es cuando sabes hacerlo, seguro, porque lo sé, que los abuelos, ella se han criado con los abuelos y la abuela la habrá reñido, la habrá castigado por mentir, pero yo no he necesitado reñirle, solamente he sabido hacerlo de una manera positiva y la cría ya no me miente. Entonces, es tan bonito ver cómo por un, de una simple manera que ya está estudiada, que ya se sabe cómo hay que hacer, aplicarlo y que funciona, es como magia. Sí. Fíjate, otro, otro, otro detalle. Los, cuando los hermanos normalmente pues uno hace, se porta mal con otro, los papás lo que suelen hacer es regañar al que se ha portado mal, ¿no? Y delante del otro. ¿Y por qué le has pegado a tu hermano? ¿Y por qué le has hecho eso? ¿Por qué se lo has quitado? Bueno, pues me pasó el otro día, y es como magia, o sea, es como magia. El otro día eh, la niña le quitó al hermano uno, los, unos rotuladores y se lo quitó de mala manera. Y entonces el otro protestaba y estaban los dos enfados. Entonces yo fui y le digo, vamos, a ver, Eva, vente conmigo, vamos a hablar. Entonces le, le, le pregunté, solo le pregunté, a ver, Eva, ¿qué ha pasado? Me contó. Digo, bueno, ¿cómo crees tú que tenías que haber actuado? Y me contó perfectamente cómo mm. tenía que haber sido. Y dice, no, tenía que haberse los pedido, por favor. ¿Y ahora qué crees que debes hacer para arreglarlo? Pues tengo que ir y darle un beso y pedirle perdón. Oye, es una niña que le cuesta mucho. Normalmente no quiere pedir perdón, no quiere reconocer. Bueno, pues salió, se fue hacia su hermano, y yo la vez le dije, qué bien piensas, pero muy bien pensado. Se fue hacia su hermano, le di un beso, yo no me lo creía, yo decía, esto es, esto no me lo creo. Le dio un beso, le pidió perdón, tan contenta iba, porque yo le había dicho que había, había pensado muy bien lo que tenía que hacer, nada más, yo no sí. había hecho nada. Me encanta Eso... lo que dices, me encanta lo que dices, Carmen. Uh... Es como magia y es precisamente hacer aquello que parece imposible, ¿no? Decir, oye, tengo que educar, tengo que enseñarles a no mentir, tengo que enseñarles a perdonar y, y parecería un imposible, José María, regresando contigo, ¿no? Es hacer esto precisamente, esto que parece imposible, este decir, no, es que yo no estoy capacitado, ya son dos niños, ¿cómo les voy a enseñar? ¿Qué les voy a mostrar? Pero es precisamente, es hacer aquello. Que, que ya sabemos y que tenemos en nuestro corazón y que ahora nos toca aplicarlo, que ahora nos toca vivirlo. José María, de manera concreta, ¿qué sucede cuando en el matrimonio de pronto uno dice, bueno, es que es la labor de la esposa, o sea, es que los tiene que llevar ella a la iglesia y ella les tiene que dar la formación de fe y, y yo solo el hombre pues me voy a dedicar a trabajar, a proveer, ¿verdad? Financieramente. Hay que reconocer que no, que es una labor compartida, cada uno haciendo ciertas responsabilidades, pero al final del día trabajando juntos, ¿no? De hecho, el padre tiene una responsabilidad enorme, porque la figura del padre viene a representar un poco la presencia de Dios también. Y los hijos ven en el padre como la fortaleza. Entonces, cuando tú a la fortaleza, a la referencia, la ves de rodillas, rezando por las noches con sus hijos, eso causa un gran impacto. De hecho, cuentan que San Pablo II eh, vio eh, y sintió un golpe de fe el día que entró en su casa y encontró a su papá arrodillado eh, frente a la estatua de la Virgen, o de la no recuerdo ahora mismo oración y, 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 y rezando y hablando con Dios. ¿Por qué? Porque el padre es una figura esencial en la educación de los hijos, pero no solo la parte material, sino la parte espiritual también. Eh, nosotros en las escuelas recomendamos que por las noches no sea la mamá la que rece con los niños. Lo ideal es que recen los dos con los niños, sino que si uno de los dos no puede rezar, es mejor que reza el padre que la madre porque tiene una fuerza y porque generalmente no lo suele hacer. Y luego una mujer y un hombre son complementarios en todo el proceso de educación de, de, de los hijos. Luego otro punto es que saber educar es disfrutar, porque disfrutas de la potencialidad que tienen tus hijos en todo el ámbito espiritual, material, intelectual. Hay un santo que dice que eh, el mal no hay que combatirlo en sí mismo. Sino que hay que ahogarlo en abundancia de bien. Tú, algo que tu hijo hace bien, tienes que alabarlo y se lo puedes repetir durante semanas, meses, años. Algo que hace mal, se lo dices una vez, claro y conciso, y se lo explicas. Y no se lo vuelves a repetir. El bien se repite y se alaba. El mal se dice, se explica y se olvida. Cosa que a veces no ocurre. Qué, qué, qué importante que, esto, que has mencionado, José María. La importancia de ver la formación como un acto de gozo, de alegría, ¿no? Porque por lo general, José María, tendemos a pensar educación, rigidez, un programa educativo, en, en, en determinado tiempo, cumplir tareas, pasar exámenes, pruebas, test, diferentes cosas. Pero cuando hablamos de la educación de, las padres, de los padres, es una misión de amor, ¿no? De hecho, nosotros en las escuelas no es que separamos a los padres de los hijos y les enseñamos mucha teoría. No, no. Ya directamente desde el primer día hablamos de sus hijos, de las características, de los objetivos, de las fortalezas, de las debilidades y empiezan a trabajar desde el día uno con sus hijos. ¿Por qué? Porque educar a, sus, a tus hijos, aprender a educar a tus hijos, se hace educando a tus hijos. Y además tu hijo es un ser cambiante. Cambiante, no es que siempre es el niño de tres años y no cambia, no, no, tiene tres y un día, tres y dos días, cuatro años, cinco años, diez años, quince años. Entonces el proceso de educación lo tienes que ajustar y lo tienes que adecuar a tu propio hijo. Y eso es fácil porque es natural. Y es como un proyecto. Cuando tú lo entiendes, cuando tú trabajas en algo y lo entiendes, lo disfrutas. Cuando tú trabajas en algo y no lo entiendes, te agobias. Por eso los padres muchas veces se agobian, porque no entienden por qué pasan las cosas y se encuentran perdidos, sin ayuda. No. O sea, Dios ha hecho las cosas bien. Dios ha hecho el matrimonio bien. Dios ha hecho la familia bien. Y Dios ha hecho a los hijos bien. Nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios para ayudar a los hijos que vayan al cielo en todo ese proceso. Y es un disfrute y es nuestra sí. santificación esa labor. Yo, sinceramente... A mí me da mucha pena ver hoy en día a la gente joven que tiene miedo a comprometerse sí. a formar una familia. Para mí es caer en, eh, en manos del, del maligno, que es lo que quiere que, que, que nosotros veamos. No, señor. O sea, la familia es la alegría, es la satisfacción y es completarnos a nosotros mismos en, eh, en, en, en la voluntad de Dios. Qué maravilloso lo que mencionas, ¿verdad, Carmen? Continuamos este tema que creo que, ¿verdad?, es este mensaje que al final del día queremos poder transmitir. La educación de los padres, la formación de la pareja, es muchas responsabilidades, claro que sí, pero lo que dice José María es muy cierto. Es posible que lo hagas en tu realidad, en tu mundo presente. Dios te da los medios. Y, y fíjate, eh, es tan, y además es que se puede y está demostrado, y llevamos muchos años eh, ayudando a papás, ¿no? Y yo les digo también cuando doy las conferencias a, a los que, papás que se van a casar, yo les digo, mirad, eh, en una empresa, todas las empresas tienen objetivos. Si una empresa no tiene objetivos, se hunde. No funciona, imposible. En cambio, una no familia, futuro. que es como una pequeña empresa. Tiene que tener también objetivos. Y no se ponen objetivos, viven, los días van pasando, van haciendo, van... Y no, en tu propia familia tú tienes que ver cuáles son tus objetivos de vida, eh, a amar, amarse más el matrimonio, amar más tu fe a Dios y, y además que, que crezcan en valores. Entonces, cuando tú tienes tus objetivos... Dices, bueno, ahora qué tengo que hacer para conseguir esos objetivos. Y si no sabes, pide ayuda, fórmate, lee, no sé, porque ahora hay muchísimos sitios donde te puedes formar. Entonces, merece la pena. Sí, ¿qué es? Yo les pregunto muchas veces a los papás, vamos a ver, ¿qué es lo más importante para ti? ¿La, la empresa donde tú trabajas o tu familia, que es como una pequeña empresa? Todos me dicen, oh, la familia, la familia, y luego les digo, bueno, ¿cuántos años has dedicado para poder trabajar donde estás trabajando? Y ahora, ¿cuánto tiempo estás dedicando o has dedicado para formar tu familia, que es lo más importante, que es como sí. una pequeña empresa, que si no tiene objetivos, crece perdida? Pues qué palabras tan maravillosas, Carmen. Tenemos que despedirnos. Quiero darles sí. gracias, José María, Carmen, por estas palabras, por este reto. Nos vamos a quedar con estas palabras de Carmen. Invertamos en la empresa más importante, que es la familia. Y como lo decía José María, porque todos lo podemos hacer. Ya lo sabe, contáctenos en nuestro email si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Perspectiva arroba Gracias por su amable sintonía. Recuerde que nuestra perspectiva, siempre sea el amor, será hasta la próxima.